Estos trastes los había retocado yo en su momento y ahora hay que recalibrarlo. Vamos a limpiar el diapasón, aceitarlo, que está bastante seco. Y bueno, y como verán, con dedos marcados. Y después de eso se prosigue con con el calibrado. Que estaba totalmente sucia y no tiene morsa en la cejilla, por tanto se comía la cejilla de plástico que venía de industria, se comió directamente y tocaba la madera, ya la cuerda. Así que hicimos una cejilla a medida. Ahí está. Ahí está la cejilla nuevamente brillante. Ahora parte está interesante para que la vean. Nada, cambia rotundamente el color. Y lo que estamos haciendo acá es hidratando el mástil. Lo hidratamos, lo lubricamos. Lo protegemos también para los dedos. De los dedos lo protegemos sobre todo. Es un mástil, es bastante viejita esta guitarra. Está bien cuidada, pero tiene sus años, obviamente, y eso hizo que tenga muy gastadas las maderas del diapasón. Pincel común para sacar el polvo, polvo normal que hay en cualquier viola. Importante sacarle el polvo a los potenciómetros.
Ahí está. Le hago una vuelta por arriba y una vuelta por abajo a las bordonas. Y después le hago a estos les hago una pequeña atadura a la misma cuerda. De esa manera no se suelta. La verdad que nunca tuve problemas de... A ver, un tip que les paso a los que ponen cuerdas. Muchos videos veo que cuando están girando, yo lo que les explicaba antes. Yo giro y paso. Primero uno para arriba, en las que tienen bordona hago uno para arriba, uno para abajo. Y ahí la misma bordona se muerde entre ellas y no pasa nada. Pero fíjense que acá yo doblo la cuerda para darle tensión y que no se me suelte, que no ande saltando y que acá quede tensa. Le doy la tensión acá, en estos dedos. Y en esta sexta hago lo mismo, le hago esto mismo que le estoy haciendo, pero acá, en este pequeño spot. Después de la cejilla. ¿Por qué después de la cejilla? Vi que mucha gente hace eso mismo acá. Le da esa tensión acá. Y muchos lo agarran y la aprietan así. ¿Qué pasa antes de la cejilla? Está la cuerda vibrante. Cuando vos haces así en las cuerdas, podés marcarla, podés llegar a marcarla. Si le das mucha tensión, que no lo voy a hacer ahora porque no quiero marcar la cuerda, pero si le das con mucha inclinación, porque te sobra mucha cuerda, cuando te sobra más cuerda tenés que ir tirando cada vez más para dejar esto tenso, y acá también tenso, y cuando le das demasiado podés marcar la cuerda. Si la marcas acá no pasa tanto, no hay tanto problema. El problema es cuando la marcas acá, que es a donde va a estar la cuerda vibrante, y que no vibra igual. Las cuerdas están pensadas para estar rectas y poder vibrar libremente. Si la cuerda, porque está marcada, no está recta, créeme que en ese lugar no va a girar como debería, o sea, libremente como debería girar. Pasa muchísimo eso cuando... en el puente suelen dejar el apoyacuerdas más adelante y después tirarlo para atrás y queda marcada, viste, queda una punta. O cuando usás cuerdas de una viola que estuvo
en una viola que tiene las cuerdas pasantes y la pones en una donde se agarra directamente del puente, que te queda marcado a donde apoyaba la cuerda antes, te queda más adelante y te queda como una pequeña, como un pequeño, perdón, no sé, no está agarrándome, te queda como un pequeño corrimiento, ¿viste? Perdón, ahí está. Te queda un pequeño corrimiento de la cuerda. Y eso cuando vibra, no vibra igual la cuerda. De hecho, lo que va a hacer es por ahí. Si vos estuviste apretando, imagínense, si estuviste apretando así, va a tener una pequeña concavidad en algún lugar de donde estuviste apretando. Y eso va a hacer que en los trastes golpee. Porque por más que vos estires muchísimo la cuerda y la cuerda se ponga tensa, cuando ya doblaste el acero interno, a eso no lo podés volver. Queda mínimamente, milésimamente doblado. Y es el punto del acero que tiene que ser rígido en cierto momento, ¿no? Para que no corte las cuerdas. Nada, un tip. Cuando cambien cuerda, darle la tensión para la clavija después de la cejilla, no antes, no en el diapasón, sino en la pala.